boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Hola, hola chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es su primera vez por aquí y aún no me conoces, bueno, me les presento. Mi nombre es Maribel y este es mi canal. ¿Cómo la están pasando ustedes? Espero que la estén pasando súper bien. Hoy es día lunes 12 de diciembre, así que espero que tengan un bonito lunes. Así que bienvenidos a un vlog más. Bueno chicos, por aquí ya les estuve mostrando la hora que es. Ya son casi las 10 de la mañana y bueno, vengo yo ya levantándome. Estoy despierta desde muy temprano porque el día de hoy mis niños fueron a la escuela. Así que desde las 6 de la mañana yo estoy despierta, solo que ellos se fueron a la escuela y me quedé yo aquí en mi cama. Estuve editando, también bueno, descansando un poquito más y hasta esta hora es que vengo levantándome. Así que bueno, vamos a empezar el día por acá. Así que voy a empezar con lo primero que hago todos los días cuando me levanto, que es arreglando mi cama y arreglando todo mi cuarto, y ya luego entonces nos dirigimos a la cocina. Y hoy tengo que lavar mucha ropa, como el día de ayer andábamos por el río, tengo un montón de ropa sucia, ropa mojada. Así arreglando mi cuarto, lo siguiente que voy a hacer es ir a poner la lavadora para lavar todo lo que tengo sucio y ya luego me dedicaré a hacer limpieza aquí en la casa. Así que chicos, quédense aquí conmigo y acompáñenme en un vlog más. Ahora que estoy de vuelta, bueno, les cuento que por acá ya han pasado varias horas. Ahorita mismo son las 1:35 de la tarde. Bueno, en antes por ahí les grabé cuando estaba arreglando mi cuarto y les dije que iba a hacer limpieza y que les iba a grabar, pero la verdad que no lo hice porque la limpieza las hicieron mis hijas. Entre las dos hicieron la limpieza de la casa, así que por esa razón no les pude grabar, ya que no era yo la que andaba haciendo la limpieza. Así que bueno, por aquí ando. Luego de eso fui a la escuela por mis niños. Me tocó el día de hoy ir caminando a buscarlos porque mi esposo se llevó el auto. Les cuento que anoche que veníamos de regreso del río tuvimos un pequeño incidente con el auto. Se pudo arreglar un poco el daño del auto, pero no se puede usar mucho, así que bueno, el auto está aquí estacionado hasta esperar que venga un mecánico a verlo. Creo que para la tarde ya quizás lo arreglen, o si no será el día de mañana. Bueno, por aquí ando también buscando unas recetas para hacer unas galletas, porque el día de hoy quiero hacer otras galletas, pero no sé de cuál hacerlas, así que ando por aquí buscando a ver cuál encuentro y las quiero hacer ahorita más tardito. Así que bueno, por aquí andamos chicos, así que más tarde cuando vaya a hacer las galletas les seguiré grabando. Y por acá ya estoy lista para empezar a hacer las galletas. Bueno, por aquí tengo todos los ingredientes que vamos a estar utilizando. Estas galletas no llevan huevo, solo llevan mantequilla, bueno, vainilla, azúcar, una pizca de sal y llevan ralladuras de limón. Así que bueno, vamos a ponernos de una vez a hacer estas galletas. Y lo primero que vamos a poner aquí es la taza de azúcar con la mantequilla derretida. Vamos a añadirle un poquitito de vainilla. Vamos a añadirle la sal y la ralladura de un limón. Vamos
Bueno, y cuando ya la mezcla está así, entonces le vamos a añadir la harina y ya por último colorante si le quieres añadir. Así que bueno, ya está lista y amasamos ahora sí con las manos. Vamos a darle primero con la cuchara. Y yo le voy a estar poniendo colorante de este color verde. Y vamos a estar usando este molde en forma de estrella. Y bueno, me salieron bastantes galletas, aquí están. Tuve que buscar otro molde para poner las otras porque no cabían todas aquí. Ahora sí, vamos a ponerlas al horno que ya está caliente. Y así van las galletas, creo que ya las debo ir apagando porque ya el borde se le está poniendo bien doradito, así que voy a apagarlo. Y después de haber pasado 15 minutos al horno, bueno, ya las galletas están listas, así fue como quedaron y huelen demasiado rico, como les puse ralladura de limón, huelen bastante a limón y me encantó el color que les quedó con este colorante. Así que bueno, vamos a probarla, voy a darles a mis niños a ver qué tal quedaron. Así que bueno, si están comiendo algo en este momento, buen provecho. Con leche deben estar bien rica. Sí, con la misma de esta. Así. Chocolate con leche. Están ricas, saben bastante a limón. Y probando estas galletas, me despido de ustedes, así que será hasta mañana en un vlog más.